Pocas personas, creo yo, y quizá estoy equivocado, pero creo que pocas personas en Guatemala particularmente tienen claro que verdaderamente la única manera en que Guatemala puede progresar es con más personas emprendedoras. El problema con los emprendedores es que muchas veces tenemos buenas ideas, pero no sabemos cómo lanzarnos al agua. Henry Ford decía esto: si le hubiera preguntado al consumidor qué quería, me hubiera dicho un caballo más rápido. Pues el planteamiento, más que la pregunta, es la observación. Y es la observación de las oportunidades. Es la observación de los espacios que podemos llenar. Es la observación de nuestras capacidades en términos de lo que podemos producir. Pues a través de emprendimientos sociales como los que hemos visto hoy, pues se puede a través de un mecanismo comercial solventar estos graves problemas al mismo tiempo de generar ganancias sustanciales. Si no hay ningún comentario, entonces con la venia de mis colegas acá, yo me voy a tirar al agua con el primer pitch. El proyecto arrancó por una necesidad de vender un inventario que teníamos ahí, porque lo fuimos haciendo bien y hoy pues tenemos una bonita experiencia para contar. Pero la idea la armas en tu cabeza y pensás que va a funcionar. Lo único que tienes que entender es que te tienes que poner mucho trabajo atrás y va a funcionar. En vez de decir qué hacer, es compartir experiencias para que no sea una orden, sino sea un menú. Entonces uno, al escuchar las experiencias de los demás, se sirve de ese menú y obviamente logra una solución fenomenal. Al hablar, al interrelacionarse, al estar en el loop, uno automáticamente como que amplía el horizonte y de vez en cuando logra detectar una de las miles de oportunidades que pasan enfrente. Y solo con esa ya se justificó el día. Pero es en esencia un estado mental. ¿Cuántas veces uno conoce a alguien y si sé decirle las palabras correctas, probablemente capto su atención y consigo una cita para poder hablar 2 horas si quiero sobre el tema? Yo no miro que tenga competidores, yo miro que tengo futuros aliados estratégicos. De la satisfacción y lo que la empresa genera, la verdadera riqueza que genera una empresa es que hace rico a muchísima gente que está involucrada en el proceso.